Así es, efectivamente, licenciado Eduardo Maldonado. Bueno, desde tempranas horas de la mañana se estuvieron efectuando estos operativos aquí en diferentes colonias de la ciudad de La Lima y ya se reportan 3 personas capturadas. El teniente José Cuello nos brinda en qué sectores se da la captura de estos jóvenes. Es correcto, licenciada, muy buenos días. Han sido detenidos en el sector de la colonia 23 de septiembre, eran 5, pero han quedado detenidos 3. Estas personas, algunos se les encontró por consumo de marihuana, otras que tenían algunos proyectiles para fusil M16 AR-15 de 5.56 y otra persona que está detenida para efectos de investigación. Las operaciones consisten en realizar algunas operaciones de saturación, especialmente en algunas viviendas donde hay reportes que podrían ser utilizadas para cometer actos ilícitos. Asimismo, realizar puestos de control, retenes y puestos fijos en las principales entradas y salidas del sector de La Lima, ya que se ha estado reportando alguna incidencia delictiva en este sector. Precisamente por esa incidencia delictiva que usted menciona, teniente José Cuello, la pregunta que se hacen los ciudadanos es, ¿estos operativos de saturación son solamente hoy algo esporádico o son de forma permanente para realmente dar respuesta a los pobladores y no solamente estos 3 capturaditos? Es correcto, todavía la operación está en desarrollo, se está esperando los resultados de otras colonias ya que son diferentes, entre ellas la colonia Pineda 1 y 2, colonia Las Mesas, colonia La Paz, el sector de la colonia Canán 23 de septiembre, donde se están esperando resultados. Es importante mencionar que las operaciones se realizan en horas de la noche por la Policía Militar de Orden Público, realizando operaciones de saturación. Es de forma permanente las operaciones, pero se realiza una operación de saturación con más personal a raíz de las diferentes denuncias que se han estado reportando para mantener un control en los principales accesos. Asimismo, realizar inspecciones físicas a las personas en algún momento cuando se verifica mediante el número de identidad si alguna persona tiene pendiente una orden de captura o algunos antecedentes es detenido para efectos de investigación. Decomisos no hubieron. Se han estado realizando algunas inspecciones dentro de algunas unidades del transporte, como de algunos vehículos, verificando la licencia de conducir, boletas, para mantener un control y asimismo verificar el parque vehicular de esta zona con el apoyo de la Policía Nacional y el apoyo de tránsito. Hasta el momento no se reporta ningún decomiso de algún vehículo, se han estado inspeccionando también algunas motocicletas, ya que hay reporte de algunas en este sector que han sido robadas. Bien, muchísimas gracias al teniente José Cuello. Bueno, estos son los resultados hasta esta hora del día. Licenciado Eduardo Maldonado, televidente de Hable Como Habla, Televisión Digital y también Radio Escucha de la 100.5. Bueno, son 3 personas capturadas, eran 5, pero 2 de ellas se descartaron y estamos al pendiente de puedan dar algún tipo de decomiso de unidades de transporte en la ciudad de La Lima. Esta es la información que tenemos. Licenciado, vuelvo con usted al estudio. Muchas gracias, Azuli.